Yo no estaba. Pensé que llegaba tarde, así que fui a por algo de comer. Dos horas más tarde, Joe seguía sin llegar. Se hacía de noche y me estaba preocupando. Tenía que buscarlo. Quizá Joe ha hablado con Eddie en el Falcon. Vito, me alegro de verte. ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto. ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día. ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio, pero pasé. ¿Qué ha ocurrido? Henry es... Bueno, era estúpido. Traficaba con droga con los chinos. Sabía que estaba prohibido y lo pillaron. Carlo le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema. Pero los chinos traicionaron a Henry y se lo cargaron en mitad del parque. ¡Mierda! No conviene hacer negocios con los amarillos. Pero aún es peor. Henry no trabajaba solo. Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown. Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci. Ya han empezado a amenazar a Vinci. Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello. ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro. ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días. Pues tienes suerte. Ahora Carlo está fuera de la ciudad, pero cuando vuelva... Esto se va a poner feo. No jodas. Espero que no me estés engañando, Vito. Probemos con Giuseppe. Suele estar bien informado.
Giuseppe, busco a Joe Barbaro. ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Vito. Sí, Joe pasó por aquí. Genial, llevo buscándolo todo el día. ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no. No creo que lo supiese ni él. ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo, pero antes de terminar nuestra conversación, unos tipos se lo llevaron. ¿Qué? ¿Quiénes? Hombres de Vinci. Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él. ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé. ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda. ¿Pasa algo? No lo sé. Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci. Ya, Joe no parecía muy contento. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Será mejor que averigüe qué pasa. Espero que no sea grave. Buena fortuna, Vito. Vito, cuídate.